quienes nos escucháis desde la República Dominicana, así como para todos y todas las que desde las redes sociales participáis en la presentación del seminario Hermanas Mirabal, allí donde os encontréis. Mi nombre es Catalina Madueño, soy la subdelegada del Gobierno de España en Jaén. Hoy nos acompañan dos mujeres excepcionales por su trayectoria personal y profesional. En la mesa, junto a mí, María Luisa Grande Gascón, directora del Centro Asociado de la UNED en Jaén, Andrés de Vandelvira. Y a través de las redes nos acompaña Minou Tavares Mirabal, desde la Casa Museo Hermanas Mirabal, en Salcedo, República Dominicana, a quien enviamos un afectuoso saludo y agradecemos su colaboración y participación. Aquí también. Hemos impulsado este pasado mes de mayo de 2021, junto al Centro Asociado de la UNED Nacional de Educación a Distancia, Andrés de Vandelvira, la creación del seminario Hermanas Mirabal, que hoy presentamos públicamente. La denominación del seminario se sustenta en hacer visible el papel de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, de las Mariposas, hermanas asesinadas por el régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana el 25 de noviembre de 1960. La fecha de este atroz asesinato fue el día que impulsó la declaración del 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia de Género. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas también designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Y desde entonces, en todos los rincones del mundo, así se viene reivindicando. El lenguaje es el vehículo universal que nos permite comunicar, estemos donde estemos. Un instrumento preciso que hemos de aprender a manejar y utilizar en su justa medida, por la carga simbólica y la estructura profunda que subyace en su esencia. Desde esa finalidad, no me cabe duda que la denominación del seminario como Hermanas Mirabal es y ha sido muy acertada. Allá donde se escuche la palabra Seminario Hermanas Mirabal, sin duda estaremos contribuyendo a conservar su memoria como símbolo de todas las mujeres y menores víctimas de la violencia de género, de las que han sido asesinadas y también de las que a día de hoy continúan siendo maltratadas por varones machistas en todo el mundo. El seminario representa un espacio especializado para el abordaje de la violencia de género. Tiene la finalidad principal de articular medidas de formación, de sensibilización, de prevención, de asistencia a víctimas de violencia de género, tanto para profesionales como para ciudadanía en general. Se define como un espacio de trabajo compartido desde la coordinación y cooperación institucional con un enfoque feminista, no discriminatorio y en pro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia de género. La educación y formación especializada se erigen en sus señas de identidad, con el fin de avanzar en un cambio cultural en nuestra sociedad. Un cambio cultural que está orientado a la erradicación de las violencias machistas ejercidas sobre las mujeres y menores víctimas por varones maltratadores. Antes de que demos comienzo, me vais a permitir que agradezca públicamente la tarea altruista y desinteresada de Carmen Cruz, mujer jienense con una amplia trayectoria y compromiso feminista, que ha sido la creadora y diseñadora de la imagen corporativa y del logo que van a hacer visible al seminario, en cualquiera de los actos en que se organicen desde este espacio. La idea simbólica y reivindicativa que inspira este logo gira en torno a la imagen de unas mariposas con rostro y nombre de mujer, Minerva, Patria y María Teresa, en la búsqueda de la libertad que nos espera a las mujeres cuando la igualdad sea una realidad efectiva, al tiempo que reivindicar desde el recuerdo a las hermanas Mirabal y a su legado,
a todas aquellas mujeres que dedicaron su vida y a las que incluso la perdieron por luchar por la igualdad, la paz, la justicia y la democracia. Muchas gracias, Carmen. Creo firmemente que no podemos hablar de violencia de género sin hablar de víctimas, de las víctimas. Desgraciadamente, en España, las mujeres asesinadas que tenemos registros oficiales desde 2003 ascienden ya a 1.099, habiendo sido 21 de ellas asesinadas en lo que va de año. Desde 2013 han sido asesinados también 39 menores de edad por violencia de género, dos en 2021. Una violencia terrorífica que se ha ejercido sobre ellos y ellas por sus propios padres o exparejas de la madre, con la intención de hacerles el mayor daño posible en su doble condición, como mujeres víctimas y como madres de menores, también víctimas directas de la violencia de género. Tampoco podemos olvidar a los 311 menores huérfanos que ha dejado la violencia de género durante estos años en nuestro país. Desgraciadamente, ser mujer en cualquier parte del mundo es un factor de vulnerabilidad. El sexo con el que nacemos nos predispone para ser víctimas de discriminaciones y violencias machistas. Son numerosos los avances legislativos en materia de igualdad a nivel internacional y en nuestro país, que reivindican derechos y recursos con el objetivo de lograr una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, libre de violencias machistas. Desgraciadamente, a pesar de los avances realizados, también son numerosos los retos y logros que aún nos quedan por alcanzar. Sin duda, hoy avanzamos en este cometido con la creación y presentación pública del seminario Hermanas Mirabal, un reto que hacemos nuestro y que cuidamos desde el convencimiento de su utilidad pública para avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática. A continuación, doy la palabra a María Luisa Grande Gascón, que nos va a presentar a Minou Tavares Mirabal. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, subdelegada. Buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, tanto de aquí en España como en la República Dominicana. Y a aquellas personas que visionarán con posterioridad este vídeo que después vamos a dejar colgado en nuestro canal de YouTube, canal YouTube de la UNED de Jaén. Bueno, como se ha comentado, con esta actividad lo que queremos hacer es presentar el seminario Hermanas Mirabal, seminario que nace de esa colaboración, de ese protocolo de colaboración que hemos suscrito entre la Subdelegación de Gobierno y el Centro Asociado de la UNED de Jaén. Agradecer muy especialmente al jefe de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, Juan Manuel Alarcón. Gracias, Juanma, por todo el empeño que has puesto en que este seminario siguiera adelante, se creara y siguiera adelante. Y gracias también, como ha comentado la subdelegada, a las personas que se han implicado en el diseño del logo, a Carmen Cruz, a Carmen Elvira, que han sido las diseñadoras del cartel que anunciaba esta actividad y también del logo del seminario. Gracias también a Pilar Fernández Pantoja, que se ha implicado en este seminario y se va a implicar en las actividades que diseñemos con posterioridad. Además, Pilar Fernández Pantoja tiene una larga trayectoria en actividades de lucha contra la violencia de género. Muchas gracias, Pilar. Desde la UNED tenemos una línea de trabajo muy clara en materia de igualdad, porque tenemos claro que es importante impulsar actividades docentes e investigadoras directamente relacionadas con la materia de igualdad de género, partiendo de una premisa básica, y es que la perspectiva de género es una pieza clave en la formación y en la investigación universitaria, de manera transversal en cualquier área del conocimiento científico. En ese sentido, pues, la UNED tiene un máster universitario en estudios de género, tiene un centro de estudios de género y, además, hay un compromiso claro de la UNED con el objetivo de desarrollo sostenible y, en concreto, con el objetivo número 5, en el que se plantea el logro de la igualdad de género. Y tenemos que tener muy claro que una de las metas que se plantea en este objetivo es precisamente eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres que existen en el mundo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues el Centro Asociado de la UNED de Jaén teníamos muy claro que teníamos que trabajar en esta misma línea,
y por eso hemos firmado este protocolo de colaboración con la Subdelegación de Gobierno. Y en base a este seminario y a este protocolo de colaboración, pues queremos hacer actividades de formación, de sensibilización y de investigación en torno a la violencia de género. Tenemos muy claro que todos y todas tenemos que tener un compromiso claro y activo contra la violencia de género. Solo así vamos a ser capaces de acabar con esta violencia que afecta a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, señora Tavares, por participar en esta presentación del seminario, y esperamos que esta sea la primera de otras futuras colaboraciones que tengamos y que podamos en algún momento que pueda venir a España y hacer alguna actividad presencial. Y bueno, paso brevemente a presentar a la señora Tavares, que muy amablemente se ha conectado desde la República Dominicana. Quiero decir que tenemos algunos problemas con la conexión, no sabemos si va a emitirse con claridad, pero bueno, vamos a intentar solucionar todos los problemas técnicos. Bueno, Minou Tavares es filóloga, profesora y política en la República Dominicana. Fue elegida como diputada por el Distrito Nacional en tres ocasiones, en los periodos de 2002 al 2016, y ocupó el cargo de viceministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en el periodo 96-2000. Fue fundadora y presidenta del partido Opción Democrática y en 2016 fue candidata a la presidencia de su país de los partidos de la Alianza por la Democracia y Opción Democrática. En julio de 2020 fue elegida miembro del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas de la Corte Penal Internacional y en la actualidad es vicepresidenta del partido Alianza País. Tiene varias publicaciones, entre ellas pues, destacar el libro El camino que traigo conmigo o Mañana te escribiré otra vez, Minerva y Manolo, Carta, que recoge y contextualiza la correspondencia entre sus padres, los abogados políticos, mártires y héroes nacionales, Minerva Mirabal y Manolo Tavares Justo, fundadores del movimiento revolucionario 14 de junio. Además, ha ocupado por diferentes cargos en organizaciones internacionales como la Confederación de Parlamentarios de la América y el Comité Ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global. Y en diciembre de 2014 fue elegida Presidenta de Parlamentarios para la Acción Global, cargo que asumió hasta agosto de 2016. Muchas gracias, señora Tavares, y cuando quiera tiene la palabra. Ahí tenemos algún problema técnico, a ver si se lo solucionamos. Señora Tavares. Bueno, yo. Hola. Sí, gracias, buenos días. He estado teniendo algunas dificultades con la conexión desde aquí, desde el centro de la República Dominicana, pero espero que me estén escuchando bien ustedes. Quisiera saludar en primer lugar a la señora delegada del Gobierno de España en Jaén, a la señora directora del centro Andrés Valdevira, asociado de la UNED en Jaén, a la Asociación de Mujeres Progresistas para la Discriminación y Violencia de Género de Jaén, y darles la bienvenida desde la Casa Museo Hermanas Mirabal, en el mismo centro de la República Dominicana. Yo escogí hablar con ustedes esta mañana, bueno, esta mañana para mí, desde este lugar, porque según me contaba mi abuela, sentada, voy a mover la computadora, precisamente aquí, espero que se vea, sentada en esa silla, en esa silla que está ahí, en este hermoso lugar, que precisamente aquí Minerva Mirabal le respondió a ella sus palabras más conocidas: y si me mata, yo sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Cada vez que mi abuela le advertía que Trujillo, el tirano que gobernó cruelmente mi país durante más de tres décadas, la asesinaría, pues le había identificado a ella y a su familia públicamente
como enemiga, lo que en aquella época equivalía a una sentencia de muerte. Agradezco que ustedes en la UNED, en esta inauguración de la Cátedra Hermanas Mirabal en Jaén, me hayan pedido que haga un poco de la historia, no solo de mi madre, sino también de sus hermanas Patria y María Teresa, cuyo ejemplo congrega a las mujeres del mundo, como ya decían antes ustedes, en la lucha por erradicar la violencia de género cada 25 de noviembre, fecha en que fueron asesinadas. Y me alegra poder hacerlo desde aquí, donde, como trataremos de ver, nos esforzamos por recordarlas vivas. Las heroínas dominicanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, tres jóvenes mujeres, profesionales, madres, militantes políticas, son bandera de la lucha de la mujer dominicana y latinoamericana, de las mujeres del mundo, la conquista de sus derechos a la participación política y a la construcción de la democracia, y se han convertido en figuras emblemáticas del mundo desde que en 1981 el movimiento feminista de América Latina iniciara en su honor la conmemoración del 25 de noviembre como el Día Mundial por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha se universalizó en el 99 mediante la resolución de Naciones Unidas que acogió la propuesta presentada por 101 países y que fue a unanimidad. Minerva, mi madre, mujer de gran entereza y madurez política, jugó un rol importante como ideóloga y como creadora en el 1960 del movimiento revolucionario 14 de junio, la más importante organización contra la dictadura en sus 31 años. Y lo hizo junto a un grupo de hombres y de otra mujer. Algunos testimonios dicen que era ella la persona de mayor liderazgo, firmeza, capacidad organizativa y claridad política para dirigir el grupo. Sin embargo, le tocó a mi padre, Manolo Tavares Justo, otro gran héroe y mártir de la democracia dominicana, ser el presidente de este movimiento. Quizás porque en esa época era inconcebible, y tal vez lo siga siendo ahora, que una agrupación política formada mayoritariamente por hombres fuera dirigida por una mujer. Cada vez menos, es más raro, pero en esa época era realmente inconcebible, como acabo de decir. Si me mata, yo sacaré mis brazos de la tumba y seré más fuerte. He recordado miles de veces esa frase poderosa, cuando de hablar sobre la lucha por la democracia y por los derechos de humanos y humanas se trata. Y cuando la violencia hacia las mujeres salta y asalta nuestras conciencias y nuestros corazones. Me consuela, les cuento, me consuela a veces pensar que gracias a la memoria estamos hoy y aquí recordando cuánta razón había en sus palabras. Y también me alienta siempre saber que ella y sus hermanas Patria y María Teresa siguen vivas, cuando en lugares tan lejanos de esta isla caribeña como Jaén, su ejemplo deja de ser invisible y sirve para repudiar la violencia que todas las sociedades del mundo han ejercido y ejercen contra las mujeres. Ahora bien, para reivindicar verdaderamente las memorias de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal y su legado de heroínas, primero tengo que establecer muy claro para ustedes el contenido político de estos crímenes de Estado, porque no hay que olvidar que el compromiso de mi madre Minerva y de sus hermanas Patria y María Teresa fue un compromiso humano y político, un compromiso militante con la verdad de su momento histórico, con la dignidad del desarrollo de su país, con la libertad contenida en el espíritu de ese concepto y sobre todo con la democracia que 60 años después tiene tantos retos pendientes en nuestro país y en el mundo. Al referirme a mi madre y a mis tías,
siempre he preferido hacerlo desde la evocación de sus vidas. Fueron sus vidas, con su trayectoria transparente, vertical, inefable, las que les otorgaron un lugar trascendente, no solo en la historia de nuestra democracia y de nuestro país, sino en la de la humanidad completa. Pero no puedo evitar sentir en esas palabras suyas una alerta, cada vez que veo a una de nosotras desnucada por un trastornado que solo ataca a mujeres o asesinada a tiros en nombre del amor. Leo en esas palabras de mi madre una especie de llamado a hacer lo mismo, a demostrar que estamos hartas de que nos sigan maltratando, abusando, acosando y matando, a reaccionar antes de que nos mate también la pena de vivir en una civilización que no nos quiere vivas, y a señalar que un nuevo sistema político y social es necesario en el mundo. Vivimos en una civilización, acabo de afirmar, la civilización del planeta Tierra, podríamos llamarla. Podríamos tener dudas, discrepancias sobre una serie de aspectos respecto a ella, pero convengamos en que se trata de una civilización neoliberal y antidemocrática, imperial, sexista, racista, clasista, heteropatriarcal. Nosotras las mujeres representamos la mitad de la humanidad, la mitad de esta humanidad que nos ha traído hasta aquí con esta civilización. Sin embargo, nos hemos quedado y seguimos quedándonos afuera. Salvo excepciones, no hemos sido tomadas en cuenta. En más de la mitad de los países reconocidos por las Naciones Unidas, ser mujer en la política, en la economía, en las ciencias, en la milicia y en los altos cargos religiosos no es posible. Y en el resto de los países es un desafío serlo en cualquier disciplina, desde los oficios domésticos hasta las bellas artes. El sistema socioeconómico, con sus construcciones culturales dominantes, lo apoya y así lo reafirma. Simplemente reconocer las diferencias no es suficiente. Se requiere de un diálogo político, un intercambio equitativo y consciente para garantizar una verdadera intercultural humana al interno de un discurso democrático de respeto a las diferencias de los diversos colectivos humanos como garantías indispensables para la democracia y la gobernabilidad. En este punto me anima a revivir todas las conquistas que hemos alcanzado las mujeres. Digamos que desde que el mundo es mundo, pero sobre todo a partir del siglo XX. En algunos países con mayores avances, en otros con menos. En todas partes se está luchando por la igualdad y en ocasiones, dependiendo del territorio desde donde se enarbole esta bandera, es la vida misma la que muchos y muchas se juegan. Las mujeres somos desde hace décadas el sector más revolucionario de la sociedad y estamos en excelentes condiciones para aprovechar con nuestra capacidad de refundación y de audacia, estos momentos de inflexión en que suelen convertirse las crisis como la que vive el mundo actualmente. Y la crisis tiene una de sus manifestaciones más altas, la convencia fuerte, el mismo nos da mérito a la vida, y lo hemos visto demasiado claramente en estos meses de pandemia. Nuestras conquistas nos permiten, tenemos actividades, escalar posiciones, entrar en el ruedo, luchar, mientras al mismo tiempo, por ejemplo, en República Dominicana, cada 36 horas asesinan a una mujer, una niña o una anciana, o en que España, luego del final del estado de alarma por la pandemia, los feminicidios aumentaron al punto de que solo en este mes pasado de mayo fueron asesinadas
7 mujeres y un niño. Y así andan todas las cifras alrededor del planeta, reflejando esa dicotomía alarmante y letal entre el discurso del respeto y la realidad del crimen. En otras palabras, se nos respeta al mismo tiempo que se nos elimina. Si me mata, yo sacaré mis brazos de la tumba y seré más fuerte. Parece también ser un llamado ante el surgimiento de políticas que intentan revertir todas las conquistas que hemos alcanzado. Cuando no se aprecia todavía lo que estamos haciendo frente a la pérdida de derechos, a los peligros de la maximización del rendimiento, de la producción ilimitada, del control generalizado y sus caminos fatales hacia la desigualdad y la pobreza. Si me mata, yo sacaré mis brazos de la tumba y seré más fuerte. Palabras premonitorias que también nos recuerdan que nuestra lucha tiene que encontrar el punto de encuentro entre la protección social y la emancipación. Pues aunque seamos respetadas, se nos reconozcan los méritos, aunque muchas destrocemos el techo de cristal y muchas otras derribemos las paredes y los pisos pegajosos, o aunque muchas podamos llegar a viejas sin haber sido asaltadas sexualmente, si no encontramos ese punto de encuentro, no mejorarán las cifras de crímenes con sexo femenino, los feminicidios. Tenemos que fijarnos en la estructura de la sociedad, apuntar a ella, desmantelarla. Tenemos que enfocarnos ahí, en las bases del sistema. Las mujeres no somos seres privilegiados. No tuvimos el privilegio de ser hombres. Necesitamos, por tanto, crear una nueva economía donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y se les pague lo mismo, cosa que no ocurre en nuestros países. Una economía que ya no condene a generaciones enteras a la pobreza, con lo cual su única opción es servir al placer y el capricho de los más ricos. Y necesitamos recuperar la política, que es el alma de la democracia. Hoy, afortunadamente, se empiezan a sentir voces que plantean la necesidad de más potentes regulaciones contra los abusos del mercado. Y eso significa un retorno de la política. Nuestra esencia como mujeres es solidaria, política, y de más política buena es que depende el mundo para arreglarse. Pero conste que hablo de una política fundada en los valores, los principios, las convicciones que movilizaron a los grandes políticos para luchar por alcanzar el poder y que deben seguir movilizándonos, inspirándonos, y los problemas que debamos afrontar sean otros. Y porque no se trata solo de llegar al poder. El poder, lejos de ser el final, el poder transformarlo. El poder hay que transformarlo porque también hay que transformar el mundo. Pues tal y como es, nos niega, nos asesina. Basta con ver las cifras. En países pobres y ricos, los feminicidios no tienen bandera. Por eso la bandera de toda mujer, una vez alcanza posiciones de poder, debería ser cambiar el rumbo de las cosas, cambiar las reglas del juego, reordenar el juego de poder para que tenga lugar una sociedad más segura y humana para todos y todas. Por eso, insisto, ahora más que nunca, que no solo hay que dejar claro para la historia el contenido político de esos crímenes de Estado. Y el pacto militante con la verdad, con la libertad, con el momento histórico que vivía nuestro país, que tuvieron esas tres dominicanas, las hermanas Mirabal. Cada mujer es una historia dentro de múltiples historias confluyentes, en distintos momentos de la historia humana, con la plenitud
de incorporar lenguas, razas, geografías, culturas, partos, dolores y alegrías que se multiplican. Y cada vez que una de nosotras se pone de pie y abre su voz y su pecho para ser mujer, para resistir y acceder al ejercicio del poder. Y eso empieza por entender que nuestras agendas pendientes son exactamente las mismas de un planeta, de toda la raza humana en crisis. La defensa de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, la construcción de la justicia, la democracia y la paz en todos lados. No podemos conformarnos con esa dicotomía letal de la que hablábamos antes, de respeto y crimen. Tenemos derecho a tener derechos. Tenemos derecho a no ser importunadas o acosadas en un metro, en un bus, en una calle de nuestras ciudades y de nuestros campos. Porque mientras esto continúe sucediendo, las mujeres, a pesar de la prisa de los días, tenemos que hacer una gran pausa para pensar el mundo, atreviéndonos a debatirlo todo a faldas quitadas, llamando las cosas por su nombre, por sus nombres, desconfiando de lo irrefutable, es decir, de lo políticamente correcto, porque nos llegó la hora de reflexionar la esencia de nuestra batalla, de nuestras batallas, reflexionando que, reflexionando la esencia de las ciencias, del ser humano, de la manera como hemos organizado nuestras sociedades, del ejercicio de nuestros derechos, de la democracia, en fin. Nos llegó la hora de intentar una receta mucho más rigurosamente vinculante, más diversa, más compleja y más humana, sobre todo más humana. La lucha por la igualdad tiene que ser vinculante siempre, por más desatinado y atemporal que pudiera parecer. Estoy convencida de que lo lúcido en estos momentos en que estos temas han dado centro de los debates, no ver a la tentación de echar a andar otro tipo de discriminación más modelo al que hoy hacemos, voltear las barajas, discriminar en reverso. Los temas fundamentales para la democracia, para el bienestar y para la vida tan ligan, vinculan en sus consecuencias mujeres y hombres. Nuestra lucha no puede librarse al margen de ello, y mucho menos pretender saltarnos esa verdad. Alguna vez alguien dijo que la historia de la humanidad puede resumirse en la lucha progresiva por la libertad. Uno de los campos primordiales en esta lucha progresiva es el de la libertad de las mujeres, y ello implica necesariamente el respeto de sus derechos y de su dignidad. Es por eso que no puedo dejar de mencionar el esfuerzo que hacen ustedes, que hace la Asociación de Mujeres Progresistas de Jaén, promoviendo que una plaza de su ciudad mantenga la memoria del heroísmo, la determinación y la dignidad contenidos en las palabras de Minerva Mirabal, que varias veces hemos mencionado en este día de hoy, en esta charla. Que esa plaza nos lleve a recordar permanentemente el dolor y las marcas que ha dejado la violencia hacia la mujer en tantos corazones. Que nos lleve a redoblar esfuerzos y a reafirmar nuestro compromiso constante de luchar por una sociedad con mayor igualdad y traducirla en mayor felicidad para las mujeres. Ahora, mientras puedan ustedes venir personalmente, yo quiero invitarlas a dar conmigo un pequeño paseo virtual por este hermoso lugar y a buscar en él respuestas para nuestros desafíos. Respuestas que saquen a flote la necesidad idéntica de integrarnos, de centrarnos en hacer realidad el simple principio de igualdad. Y sobre todo, que saquen nuestros brazos de la tierra para que seamos mucho, muchísimo más
muchísimo más fuerte. No sé hasta qué punto, si me esperan un segundo, porque hemos estado teniendo algunos problemas con la conexión de internet. Me gustaría saber cómo estamos. Sí, la oímos a veces entrecortada, pero seguimos la conexión bien, ¿sí? Ah, ¿no me escucharon bien? Sí. Perfecto. Se escuchó perfecto. Bueno, pues sí, sí. Yo sé que hemos tenido algunos problemas porque preparé un video esta mañana precisamente para tratar de luchar contra los temas de conectividad en el medio rural en que estamos y en el medio de un país donde a veces este tipo de cosas se presenta. Y entonces no sé con certeza si acabó de llegarles el video. Si no, les haría una propuesta y es que podamos tal vez conversar un poquito, si tienen algunas preguntas o qué les parece. Sí. ¿Me escucha? Sí, ahora lo escucho. Ya se ha arreglado el sonido. Porque al principio no les escuchaba bien. Agradecerle, señora Tavares, que se haya conectado, poner en valor algunas de las cuestiones que ha dicho, en el sentido de que yo creo que es importante que los datos que ha dado, de cómo está aumentando la violencia de género en España, también en la República Dominicana, y yo creo que si hay algo que nos puede unir a todas las mujeres en el mundo es precisamente esa lucha por la desigualdad. Porque no hay ningún país del mundo donde los hombres y las mujeres sean iguales, donde haya esa igualdad real. Y por lo tanto, al no haber igualdad, va a existir violencia de género. Y precisamente este tipo de actividades creo que pueden crear redes de mujeres que nos unamos por esa causa común de luchar contra la violencia de género. A mí me da pena que no pueda estar aquí en España, pero yo espero que en un futuro pueda venir, porque creo que todo lo que nos ha dicho es muy interesante y que se puede aplicar. En España se puede aplicar al igual que en la República Dominicana. Y esperamos organizar más actividades, a ver si pase ya pronto la pandemia y podemos viajar sin muchos problemas y organizar algún evento. Y ya la invitamos a que venga a España y a que participe en las actividades del seminario. Muchas gracias, señora Tavares. Bueno, para mí sería un grandísimo gusto poder de verdad participar con ustedes en el seminario de manera presencial, porque la verdad es que hemos extrañado tantísimo los abrazos y hemos extrañado tantísimo las miradas directas, la forma en que teníamos de comunicarnos a la humanidad, es necesario recuperarla. Yo digo que la vida, que no es vida sin eso, sin... O sea, yo estoy conversando con ustedes y, por supuesto, estamos sustituyendo la imposibilidad de encontrarnos, pero siento siempre que me falta algo, y sobre todo cuando nos juntamos las mujeres, que solemos ser... mucho más cercanas, mucho más expresivas. Como yo digo siempre, nosotras hemos sido las que construimos y hemos construido las comunidades. Eso es lo que hacemos las mujeres, construir comunidades. Es lo que hicimos desde que la humanidad es humanidad. Fíjense que las mujeres, los hombres en la época de las cuevas se iban a buscar alimentos, o a matarse entre ellos también. Dejaban las mujeres en las cuevas y a veces, la mayoría de las veces no volvían, pero empezaron a volver y se encontraron que las mujeres habían buscado la manera de seguirse sosteniendo. Habían inventado la agricultura. Y eso es un invento fundamental porque es el que permitió el asentamiento. Y sin asentamiento,
sin dejar atrás nuestra condición de nómada del principio, nunca hubiéramos podido alcanzar, digamos, el desarrollo y convertirnos el animal. Parece que tenemos problemas técnicos. Pero esta vez es grave. Sí, se ha quedado. Bueno, pues creo, María Luisa, que magnífica la intervención que ha tenido. Ah, mira, ya está ahí. ¿Y no? Señora Tavares. Sí. ¿Me puede decir lo mismo? Bueno, que la hemos perdido durante unos instantes. Bueno, yo solamente quería agradecerle de nuevo la colaboración con nosotros, el acompañarnos esta tarde. Y quería resaltar quizás unas palabras de las que ha dicho que me han gustado mucho. Me ha gustado mucho cuando ha dicho que todas las revoluciones de las últimas décadas las han protagonizado mujeres. Y creo que realmente es así. Y todas se han protagonizado por mujeres, pero sin duda necesitamos a los hombres al lado, puesto que la transformación de la sociedad, lo que se necesita cambiar las bases. Y que necesitamos cambiar, necesitamos hacerlo con la colaboración de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque sin duda para muchas mujeres que hoy nos siguen, y seguramente también para muchos hombres, el escuchar, para los hombres escuchar nuestro punto de vista, y para muchas mujeres es ver lo que opinan otras mujeres y cómo ven ellas la problemática frente a la violencia de género, nos será útil para seguir trabajando y construyendo en común. Esto no se hará en pocos días, no se hará en pocos años. Hacen falta generaciones. Así que esa es un poco la clave. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Gracias. Vamos a tener que cortar ya porque estamos teniendo muchos problemas con la comunicación, pero como esto es el inicio de muchas más actividades que vamos a realizar, bueno, pues en otro momento ya la invitaremos y a ser posible que venga a España. Muchas gracias, señora Tavares. Muchas gracias. Chao, adiós. Ahora. No lo corta ella, corta la conexión. Corta todo porque es que ya está. Perdón, que es que tenía muteado el micrófono. Y les decía que gracias a ustedes, que para mí ha sido un gran gusto, me siento un poquito frustrada porque yo hice una cosa hermosa esta mañana para ustedes. Pero se la compartiré por otro momento, para que si tienen la oportunidad de pasarlo durante el desarrollo del seminario, puedan servir y puedan dar conmigo mientras pueden venir este paseo virtual. Así que un grandísimo abrazo desde la República Dominicana y de verdad las esperamos. Los esperamos por acá y esperamos sobre todo poder seguir compartiendo sobre estos temas que son tan importantes y tan necesarios para que podamos asumir la construcción de un mundo diferente, más justo, más humano y menos agresivo contra las mujeres. Así que un grandísimo y caribeño abrazo para ustedes. Muchas gracias.